Hoy vamos a estar haciendo nuestro último relleno de sobres para la última bisemana de mayo. ¡Comencemos! Hola mi gente linda, bienvenido a mi canal en donde la creatividad, el agradecimiento y la mucha buena vibra es la inspiración de cada día. Hoy, como dije al principio, vamos a estar haciendo el relleno. ¿Qué voy a hacer? El relleno de nuestros sobres para esta última quincena del mes de mayo. Estoy tratando de acordarme decir quincena porque sé que muchos de ustedes le conocen como quincena. Cuando yo diga bisemana es porque es la traducción del español al inglés, ya que acá y en Puerto Rico se le dice biweekly. Bisemana. Así que ya sabes qué es lo que significa en caso de que se me olvide decir quincena. Y la razón por la que es biweekly, bisemanal, es porque es una semana sí, una semana no. Yo lo que conozco como quincena son los días de paga que caen siempre los días 15 y los días 30. Esa es la diferencia de el yo conocer lo que es quincena, y por eso es confuso también para mí al momento de decirlo, porque para mí es bisemanal. Espero darme a entender. Vamos entonces a contar cuánto es lo que tenemos para este último relleno de mayo. ¡Wow! Vamos a ver. Tenemos 50, 20, 40, 60, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Es un total de $170 lo que va a ser colocado en nuestros sobres para esta última bisemana de mayo. Ahora sí, voy a echar esto aquí hacia el ladito. Vamos a buscar los marcadores y a comenzar con esta, que comenzamos con el relleno del fondo del auto, que son $20 que se le colocan. Ustedes ya pueden creer que estamos a mitad de año comenzando. ¿Pueden creer que estamos cerca del verano? Yo no lo puedo creer porque mírenme aún, mi gente linda, ando con camisa de manga larga. No entiendo por qué aún se me hace frío el clima. Me la paso con frío, con calor, con frío, con calor. De por sí mi casa se mantiene bastante fría porque es un área donde el sol no le da directamente, y también tenemos unos techos bien altos y esto pues crea que la casa se mantenga bastante fría. Por eso es que nosotros aquí casi nunca prendemos el aire acondicionado central. Prendemos sí el heater cuando llega el invierno, pero el aire acondicionado central casi no lo prendemos porque con los abanicos que ya tenemos ya es suficiente. En fin, vamos a colocarle los $20 a este y a ver cuánto es lo que tenemos. Dice que tenemos 100, 200, 220, 240. Ya casi a mitad de la meta, que son $500. Una vez yo llegue a los primeros $500, voy a comenzarlo nuevamente para hacer otros 500 para el auto de mi esposo, ya que este fondo es mío para mi auto. El de Halloween. Vamos a abrir la agenda ahora y a colorear el de Halloween. El de Halloween son $5 en dinero en efectivo real. Ya yo he expresado por qué es que tengo partes en dinero falso y partes en
dinero real. Y para darles un descanso de repetir todo esto, no lo voy a explicar en este video, pero les voy a dejar el pasado video aquí, que sí lo explico, porque tiendo a explicarlo en todos los videos por si acaso hay una persona nueva que me visita. Le dejo entonces ese video ahí para que puedas saber y conocer por qué utilizo dos tipos de formas de ahorro. Me está encantando, mi gente linda, ver cómo ya estoy terminando de colorear tantos. ¡Qué emocionante! Lo más que sé que me va a causar satisfacción, ¿verdad? Es que cuando llegue cada época para la cual he hecho estos ahorros, pues ya voy a estar lista. No es un gasto que se saca de momento, es algo que yo he venido preparándome por todo el año. Eso sí que me tiene bien emocionada. Bien. Ya vamos a ver ahora cuánto es que tenemos para Halloween y si es que hay que llevar algo al banco. Tenemos 20, 40, 45, 50, 55, 60. ¡Wow! Ya nos queda bien poco para los $100 de Halloween para Isis. 5, 10, 15, 20 van a estar yendo al banco. Yo los voy a colocar aquí. Y vamos a colocarle entonces un prop money. Perdón, no es un prop money, es dinero falso en denominación de, o vamos a buscarlo de esta manera, uno de 50 y uno de 100. Para el cumpleaños de Isis, esta vez sí se colorea otro. ¡Qué emocionante! Me encanta ver, ¿verdad?, que ya nos estamos acercando. Déjame en los comentarios, ¿qué es lo más que te emociona de hacer retos para ahorro? ¿Es el colorear? ¿Es, por supuesto, obvio que lo más emocionante es el llegar a la meta, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿qué es lo más que te gusta en el transcurso de todo esto? ¿Qué es lo más que te gusta y lo más que te más emociona? A mí siempre me emociona colorear algo y me emociona también ver que se está acercando la meta. Es como que cada vez que se va llegando a algo, ¿verdad? A este que tengo yo aquí, yo le coloco $25 en cada día de paga. Y cuando llego a 50 es que coloreo un globito y se coloca en este reto dinero falso. Ups, ya iba a abrir el que no era, ¿vieron? Es este. ¿Qué videos sin errores de estos me salen? Siempre tengo algún error que hago. Y en este caso yo voy a ponerle dinero al que no era. Bien, tenemos 100, 200, 250, 270, 290, 295, 300. Mi gente linda, ya llegamos a los 300. ¡Qué emocionante! Ok. Vamos a buscarle. Esta vez le voy a colocar otro placeholder. A esto se le conoce como placeholder acá en los Estados Unidos, que es como si fuera dinero falso de esta manera bien bonito. Esto es de la tienda Cash and Spanglish. El enlace de su canal y el enlace de su tienda, que no sé si la tenga abierta, pero si la tiene abierta se las voy a dejar en la descripción del video. Y tenemos entonces 100, 200, 300 dólares. Ya para el próximo año yo voy a tener que hacer algo y comenzar a prepararme porque Isis desea ir a Italia cuando cumpla sus 15 años. En vez de un quinceañero o sus Sweet 16s,
Dulces 16, ella desea ir a Italia y tenemos que trabajar arduamente con eso. Por esa razón yo comencé este año con los pasaportes, porque Italia ya mismo llega. Para el próximo reto son $15, que es para el Día de Acción de Gracias. Vamos a colorearlo. Así que yo creo que, wow, 2025 voy a tener que organizar mis finanzas o ver de qué forma decido hacer mis ahorros, porque vienen muchos proyectos, muchas cosas que yo deseo alcanzar en los próximos años, que eso es algo pudiera comenzar acá en el canal y hacerlo por varios años hasta que llegue ese momento, ¿verdad? No sé, vamos a ver qué es lo que se me ocurre, pero sí, tengo varias cosas que tengo que establecer entonces las prioridades de los próximos sobres en el año 2025 para ver de qué forma alcanzamos todas esas metas que tenemos. Ya coloreamos esto, vamos a ver cuánto es que tenemos hasta el momento y si hay algo también para llevar al banco, que creo que no, o sí. Sí, mi gente linda, tenemos otros $20 para llevar al banco. Contemos 100, 150, 160, 170, 175, 180. Vamos a tomar estos $20 también. Ya tenemos $40 para llevar al banco. Y si son 180, vamos entonces a colocarle uno de a 20. 100, 150, 170 y 180. Existe, si no me equivoco, el mes de agosto. Voy a estar buscándolo. Que yo tengo 3 días de paga, si no me equivoco, ¿es agosto? Sí, es en agosto. Entiendo que voy a adelantar un poco más también, porque son 3 días de paga. El próximo es el del regalo al cartero, y estos son $5 que se le colocan reales. Se me hace inconcebible que yo haya comenzado enero todos estos retos, que ya estemos a estas alturas. El tiempo está volando muchísimo. Y les tenía que mencionar, mi gente linda, mi auto está en el mecánico. Está en el mecánico porque ha estado haciendo unos temblores y unas cosas. Yo no sé cuánto vaya a salir. Nosotros tenemos unos tipos de seguro, pero aún no sabemos cuánto es que vaya a salir. Y mi esposo me dijo que incurramos en el fondo de emergencias para yo poder finalizar con el fondo del auto y que luego se le reponga el fondo de emergencias. Yo les estaré mencionando cualquier cosa en el momento en que sepa, porque no sé aún. Ahora ellos me dieron un auto del mismo dealer, porque yo siempre llevo a mi auto al dealer donde yo lo compré para que hagan todos los trabajos mecánicos. Esto es lo que llevo haciendo desde que compré por primera vez mi auto anterior, que era de la Subaru. Siempre lo llevo al mismo lugar porque ahí mismito es donde yo vuelvo y compro los autos en otro momento. Y ellos tienen ese servicio de que te dan un auto si tu auto se va a quedar varios días, y estoy con él, así que pues ya veremos cuánto es que va a salir. Si es que hay algún gasto, yo les estaré dejando saber, porque entonces lo que va a pasar es que voy a tener que reponer ese dinero de ese sobre del fondo de emergencias.
Bien, vamos a ver cuántos tenemos para el regalo al cartero. Tenemos 20, 40, 45, 50, 55, 60. Otros $20 que van a ir al banco. Y este es $100 a lo que deseamos llegar. Significa que estamos cerquita, cerquita por unos $40. Y en el fondo de emergencias les voy a colocar los $25 de dinero prop money, pero ya ustedes saben que no lo cuento porque ya nosotros llegamos a la meta. Y ahora con lo que suceda con el auto, pues estaremos viendo cómo irá. Muy bien, ya finalizamos con este. Vamos ahora a la carpeta rosa, que la carpeta rosa tengo que hacer varias cosas. Lo primero que voy a hacer es verificar cuánto es que tenemos. Oh, sí, tengo estos $2 que me sobraron de algo que había utilizado dinero en efectivo. No recuerdo ahora qué fue. Wow, no lo recuerdo, pero salieron estas letras y yo las guardé. Tengo una D y una A. La D es para David, la A es de Isis. Vamos a ver cuáles salieron para esta quincena del mes de mayo. La F de la familia sí la tenemos. La E, no. E, otra A. La G, no. Una B, finalmente salió una B. Otra D. E, F, A, F, D, L, K, no. ¡Oh! ¡Otra B! ¡Qué fascinante! F, I, F, I, A. Ok. En el pasado video me estuvieron preguntando cómo es que yo veo las letras de los dólares estadounidenses. Y mi gente linda, yo les muestro aquí que el dólar tiene esta letra, y al tener esta letra, pues yo le asigno a algo para hacer retos de ahorros. No existen dólares de a unos con el abecedario entero, solamente existen unos números de letras, y estas letras lo que reflejan es el banco donde crearon ese dinero y en qué área eran. Hay algunas que son del estado de Nueva York y cosas así, que yo esa parte en profundidad no la conozco, pero eso es lo que significa cada letra. Y las voy ahorrando. Ay, ¿cómo hago esto ahora? Las voy ahorrando de la manera en que lo vas a ver ahora para hacer algo divertido a cada miembro de mi familia. Por ejemplo, a mi hija yo le guardo las I's y las A porque sí existen dólares de a uno con esas letras. Pero ya sabes que es la letra que está aquí. No tenemos ninguna I. Vamos a ver cuántas A's. ¡Wow! 1, 2, 3, 4, 5 A's que se le colocan. El lunes que viene es el sellar para el mes de mayo todos los dólares. Yo al principio del 2025 o al final, no sé. Después de mi último cobro en diciembre, voy a estar abriendo todos esos sobres que he estado sellando para ver cuánto es que se ahorró por todo un año de esta manera. Para David salieron 1, 2, 3 dólares. Y esto sí tuve que explicarlo porque recordé que una persona me hizo un comentario preguntándome. Para mí salieron 2 dólares que yo creo que no tenía nada. ¡Wow! El mes de mayo me fui solo con $2. ¿Qué está pasando con mi banco que no tiene casi B's? Para Hazel salió una L. Yo para mi perrita, ya sabes, tengo dos letras. Una es la H y la otra es la L. Y para la familia tenemos 1, 2, 3, 4, 5 dólares que se encontraron
El restante de estos $20 que yo saco en dólares día 1, yo los coloco aquí para el reto de los pasaportes, que es el reto de agradecimiento que ves a final de mes. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, $6. Ya dejamos este aquí. Ahora bien, tengo este que tengo que sacar un dinero. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Se recuerdan el pasado relleno? Yo les estaba mencionando que hice un gasto que tengo que sacar y pensaba que eran 50 y pico de dólares y estaba errónea. Fueron 47,64. Aquí guardé el recibo y lo guardé precisamente para eso, para no confundirme, porque tengo que sacar ya ese dinero. Esto es un sobre que yo trato de colocarle $55 cada día de cobro. Los días que yo no pueda, no le coloco nada, le coloco menos, pero si puedo, deseo siempre colocarle 55. Y esto es para costear mis suscripciones y mis gastos de cosas de agenda que tanto, tanto me gustan. Por eso dice aquí pasatiempos. Y ya se viene el 1 de junio. Ya verifiqué si el 1 de junio es el cobro de mi suscripción de Archer and Olive. Y son $100. Tengo que sacar esos $100 para yo depositarlos a la cuenta donde ellos adquieren ese pago. Y los 40 y... ¿Cuánto dije? 47. 47,64. Yo lo que voy a hacer es que voy a coger estos $50. Hice algo mal. Quería contar con ustedes añadiendo los 55, ¿verdad? Ok, ¿cuánto es que tenemos con los 55 que acabo de añadir? Tenemos 50, 100, 150, 170, 190, 200, 205, 210, 215 y 220. Ahora bien, ya tengo ese dinero, pero vamos a sacar los 100 de la suscripción de Archer and Olive y de los 47. Lo voy a redondear a 50 y voy a dejar el restante en la cuenta, no importa. Quizás lo que haga para las próximas veces, en vez de pedir $5, pedirlos en día 1 y así pudiera tener más formas, ¿verdad?, de redondear cualquier gasto que yo realice y se me haga más fácil. Pero por el momento, como es la primera vez que lo vacío, vamos a dejarlo de esta forma. Y este es el único sobre que vas a estar viendo entra y sale de dinero, porque esto es para yo llevar ese presupuesto de una mejor manera. Y estoy pensando, mi gente linda, que me voy a suscribir a otra suscripción que la vas a estar viendo muy pronto. Y si lo hago, creo que entonces esto sería de todas suscripciones y me aguantaría un poco en los gastos de otras tiendas. Eso es algo que no lo tomen por sentado hasta el momento en que llegue, porque sí estoy pensándolo muchas veces, muy tentada de tener otra suscripción. Bien, nos resta entonces 50, 55, 60, 65, 70. Tenemos un buen camino para los próximos 3 meses. Tener ya mis $100 en la suscripción de Archer and Olive, porque es una suscripción en vez de mensual, es trimestral. Estos $150 se van a ir a que ya esté listo para ese día. Y tenemos entonces que para el banco vamos a estar llevando 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, a que vayan a esos ahorros que hemos alcanzado en el día de hoy. Te pregunto qué opinas. Déjame un comentario. Me encantaría conectar contigo. Y hasta aquí sería todo para el video de hoy. Si te ha gustado este video, si lo disfrutaste, si te gusta el contenido de este canal, regálame unos likes también, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te notifique cada vez que
haya un video nuevo en este canal. Yo hasta aquí me despido diciéndote gracias, gracias, gracias por haber compartido conmigo este momento. Yo te envío un abrazo, mucha buena vibra y te invito a que actives la buena vibra siendo creativamente tú. Como siempre, nos vemos a la próxima. Adiós.